hemos decidido unir esfuerzos en una fuerza tarea compuesta por las fuerzas especiales de los cuatro estamentos de nuestra fuerza pública. Según el mandatario, la firma de la paz en Colombia es una buena noticia para el continente, pero representa un riesgo para Panamá. La firma de la paz en Colombia es una buena noticia para el continente, pero está representando un riesgo para nuestro país ante las cifras que manejamos de que se ha duplicado el cultivo de drogas en el hermano país, tema que trataremos el día de mañana con el presidente Santos. El mandatario hizo un repaso a las cifras alcanzadas en los 32 meses que llevan el cargo y dijo que los homicidios han disminuido un 31,7%, los feminicidios un 60%, los robos con violencia un 32,8% y los hurtos un 51,5%. También recordó que los estamentos de seguridad decomisaron cantidades récord de drogas en 2015 y 2016, 58 toneladas y 68 toneladas respectivamente, y se han desmantelado 15 organizaciones de trata de personas y 46 pandillas desde 2014.